La esquina de la farándula. La violencia realmente fue condenada en la casa de los famosos cuatro. Muchos usuarios han expresado su descontento por cómo se manejó el tema de la expulsión de Carlos Gómez. Fue muy esperada la quinta gala de eliminación en la casa de los famosos cuatro pero dejó a muchos espectadores descontentos con Telemundo debido a el cómo manejaron esa expulsión. Carlos Gómez fue expulsado del reality show por haber golpeado a Rodrigo Romé en la quijada. Ambos conductores expresaron en reiteradas ocasiones que la cadena no aprobaba la violencia y por eso mismo no quisieron mostrar la pelea completa. Sin embargo, los panelistas, conductores y participantes prácticamente dieron a entender que gracias a ese hecho violento, ahora reinaba la paz en la casa de los famosos. En varios momentos de la gala de eliminación, los panelistas resaltaron las cualidades de Carlos Gómez, asegurando que no era alguien violento y que en realidad era muy buena persona. Entonces, después de que Mariana González le pidiera al público no condenarlo, Samira Jalil pidió un aplauso para él, lo que generó la furia de los espectadores. A muchos le ha parecido el colmo que Telemundo decidiera posicionarse en contra de la violencia, pero al mismo tiempo protegiera tanto a la persona que violentó a otra que no hizo nada para amanecer ese golpe. Por tales circunstancias, Samira Jalil ofrece disculpas en las redes por pedir ese aplauso para Carlos Gómez. Veamos qué dijo Samira. Jimmy Churris quiero hacer una aclaración sobre lo ocurrido en la gala de esta noche. Quien me conoce sabe que soy una persona totalmente justa. Que aunque alguien no sea de mi agrado, si lo hace bien, lo aplaudo, si lo hace mal, lo critico, lo juzgo en cierto modo. Eh, quien ha estado viendo la gala eh, en la noche sabe que yo hice eh, un comentario. Pidiendo, o sea, o diciendo que me encantaría que, la, que se apaciguaran las aguas, armonía en esa casa y que se pueda llevar todo de una manera más llevadera, ¿no? Yo hice alusión a las palabras que estaba a, diciendo Mariana. Fue un acto, una acción de empatía en un momento dado, porque me salió así. Fue algo empático. Considero eh, que las palabras de Mariana, pues. Eh, tienen algo de razón, no creo que Carlos sea una mala persona, eh, no lo pienso así, en un momento instintivo tuvo una mala acción, un mal acto, o sea, yo que hice hacer alusión de ese aplauso hacia las bonitas palabras que estaba diciendo Mariana eh, de Carlos, no justifico sus actos, estoy en contra de cualquier eh, contacto que, que se pueda sobrepasar o traspasar la línea. Creo que no podemos crucificar a alguien por en un momento instintivo de ira eh, se, se le va un poco la, la pinza.